Bueno, está claro que para mí personalmente estar en los Juegos Panamericanos es algo muy lindo, tal vez algo que nunca había pensado, es dirigir la selección argentina en un Juego Panamericano. Pero bueno, no es tan fácil a veces disfrutar de esto porque uno también está pensando propiamente en el torneo, ¿no? Y la representación argentina ya hace muchos años que a todos nos todos lo sentimos como algo muy importante, ¿no? Que tenemos con la historia que tiene Argentina, no importa las circunstancias en las que vengamos a competir, siempre sentimos que tenemos una obligación por competir de la mejor forma posible por el legado por ahí que nos han dejado. Es un torneo que no te da margen y puede ser hasta bastante cruel. En ese sentido, ¿y cómo pudiste armar el plantel? ¿Cómo vislumbrás que se puede dar el torneo? Para mí, como vos decís, son tres partidos, 3 días consecutivos y tenés muy poco margen de error. La verdad que creo que, más allá de que pueda haber algunos jugadores jóvenes, los jugadores que tenemos son jugadores que pueden jugar tranquilamente este tipo de torneo, que pueden tener la presión de saber que no hay margen de error. Y bueno, vamos a competir de la mejor forma que se pueda y teniendo en cuenta los rivales, como todo torneo, ¿no? Los rivales juegan y el nivel de jugadores que traigan los rivales nos va a determinar mucho también a nosotros. Poco tiempo de trabajo es un arma de doble filo. ¿Con qué material contás y por dónde puede pasar la clave de forjar una identidad con jugadores que se están conociendo? No es fácil. Por la cantidad de entrenamientos que tuvimos y cómo nos pudimos juntar, pero me parece a mí que estamos en. O sea, nunca hay una excusa para esto. Bueno, esta es la forma que nos tocó y de la forma que nos tocó, siempre vamos a estar o vamos a tratar de estar de la mejor forma posible. Vamos a intentar principalmente que se vea que es un equipo. En esta preparación especialmente hubo un pedido de Pablo de tratar de seguir con la línea de juego que él empezó a proponer en la selección. Intentaremos acercarnos a esa idea lo más que pueda, él ya lo sabe, con tan pocos días de preparación jugar igual va a ser imposible porque por el tiempo de preparación y por la calidad de jugadores que tenemos, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible a la idea de juego que tiene Argentina hoy en general, y con esa idea de juego vamos a intentar competir. Obviamente que estar en los Juegos Panamericanos y ser parte de Argentina, de sentirte en igualdad de condiciones con todos los atletas de todos los deportes del continente, es algo especial. Dentro de lo que se puede aspirar en la vida deportiva, ¿en qué lugar ubicás ser parte de esta historia? Para mí hoy es lo más importante. Seguramente que el que jugó un juego olímpico, para el que jugó un juego olímpico, por ahí esto es insignificativo, pero o insignificante, perdón, pero para mí está claro que dirigir la selección nacional, como me tocó hace 2 meses en unos partidos amistosos, ya era lo más importante que había dirigido, y hoy ser el entrenador de los Juegos Panamericanos. Está más que claro que es lo más importante que me pasó en mi carrera. ¿Cómo se arma un equipo cuando todavía ni siquiera se sabe claramente quiénes van a ser los rivales? Mira, nosotros con el tiempo de preparación que tenemos, uno pone el foco en nosotros. Como te dije anteriormente, en tratar de que podamos llevar adelante una idea y una línea de juego. Con poco tiempo de trabajo, lo más parecida a lo que en la teoría se quiere. Así que el foco está puesto en eso. Y en tratar de sobre todo con el diálogo y demás, empezar a mentalizar a los jugadores que entiendan a qué torneo venimos y que entiendan que más allá de todos los inconvenientes que uno puede tener, o no tuvimos inconvenientes, sino que por ahí la preparación, que por ahí no es la ideal que uno pretende, y no es una excusa para no venir acá a competir y encontrar una línea de juego. La última, ¿es un premio a tu esfuerzo como profesional el hecho de estar acá? ¿Sentís que en el trabajo del día a día de tantas temporadas y de tantos años, al final
esto se te da por el camino recorrido merecidamente como un premio? Es muy difícil decir eso porque seguramente está lleno de entrenadores que también lo merecieron. Y por diferentes circunstancias por ahí no se les dio. Uno a veces intenta hacer las cosas bien para que algún día le pase esto y bueno, y a mí se me dio. Yo obviamente que uno siente que se lo merece, como todo, ¿no? Es muy egoísta, pero uno siente que sí que se lo merece. Pero yo también siento que han pasado grandes entrenadores que merecían por ahí más que yo estar acá y por ahí por diferentes circunstancias no pudieron estar. Así que yo tengo que tratar de disfrutar de esto que me tocó y ser muy responsable del lugar en donde estoy y asumirlo con la responsabilidad que se merece, como te digo, estando a la altura de las circunstancias, porque muchos entrenadores tal vez merecerían estar acá. Leandro, gracias. Disfrutá de la villa. Acaban de pasar las Leonas, por ejemplo. Bueno, hay mucho por recorrer, así que disfrutá de tu recorrida por la Villa Panamericana y éxitos en el torneo. No, muchas gracias a ustedes.